día comenzamos con mucha energía, mucha alegría y muchas ganas de seguir informándote, informándolos. Es por eso que tenemos varios sectores, así que ¡comencemos ya! Hola Pica, soy Fabricio Castro y hoy tendré mi larga mañana de museos y sin filas. ¡Vamos! El primer museo que visitamos es el Museo Costumbrista Juan de Vargas. Las pinturas, los cuadros son hermosos, realmente te llevan a otro mundo. También pudimos observar varias infraestructuras, la terminal, está correos, las vestimentas de las cholitas, el sombrero borsalino, la carroza antigua que está al lado de la puerta principal y realmente es muy, muy realista. Una gran actriz, acá podemos ver todos sus reconocimientos, toda su carrera artística que tuvo, ¿no? Realmente fue fantástico, se puede ver toda una historia de una vida dedicada a la actuación. Ahora nos encontramos en el museo. Me quedé impresionado, asombrado con todo lo que vi. Vimos un poco de las telas, las máscaras, las plumas de las aves, las distintas culturas, ¿no?, que tenemos en toda Bolivia, también aguayos, los tejidos, los gorros en el ámbito de la metalurgia, ¿no? Cómo crean los metales. Y acá también están algunas de las piedras preciosas que tiene nuestra gran Bolivia. Si no sabes dónde están los museos o qué museos visitar, te recomiendo esta aplicación, Jiwaki Agenda. Jiwaki Agenda se encuentra en el Play Store. Tú solo entras al Play Store, buscas Jiwaki Agenda, está con un Igimani, la aplicación. Entras ahí y te la descargas para que nos ubicamos un poco de las actividades que hay. Más relajada la cosa, no hay filas, no hay personas que te empujen. Es mil veces mejor aprovechar estos museos, ¿no? Aprovecha la gran riqueza que tenemos. ¡Chao, Pica! Pica te ubica. La pandemia del coronavirus ha puesto a todo el mundo con la atención en esta pandemia. Lo que no nos damos cuenta es que debajo de este virus se esconden muchos otros virus con los que convivimos diariamente. El virus de la discriminación, el virus del racismo o el virus de la violencia son hoy parte de la realidad de nuestros hogares. El COVID-19 ha empujado a que familias enteras se vean obligadas a aislarse en sus casas por su seguridad. Sin embargo, aún muchas poblaciones vulnerables, étnicas y sexuales deben aislarse del resto de la sociedad para evitar precisamente humillaciones, maltratos y asesinatos. Sus cuarentenas no solo han durado 40 días o un mes, sus cuarentenas han durado siglos. Hoy, el impacto del COVID pone en mayor riesgo a estas poblaciones. Es tiempo de erradicar estos otros virus de la misma manera que se está deteniendo el avance del coronavirus, porque para estos, la cura está en tus manos. ¡Pica te ubica! ¿Qué ves en esta nube? Se llaman las nubes pequeñas y blancas. Los cúmulos son nubes blancas y que parecen de algodón.
flotan a 3.000 metros de altura. Los cúmulos anuncian muy buen tiempo. Película sobre Bolivia o bolivianos que tienes que ver. Expertos en crisis, una película sobre la campaña de Goni. Con ganas de triunfar, una película sobre Jaime Escalante. Blackthorn, una película que se desarrolla en Potosí y sobre vaqueros. TikTok. Municipal en tu casa reunió 2.500 espectadores en su primera semana. Las obras que se transmitieron por streaming fueron un éxito. Así que la iniciativa continuará incluso después de la cuarentena. Solo habrá una pausa en la semana de la larga noche de museos. Un zoológico de Canadá devolverá dos pandas a China. La pandemia ha hecho que cada vez sea más fácil conseguir las grandes cantidades de bambú que se necesita para alimentar a esos animales. La pareja tenía que vivir allí hasta el 2023, pero regresarán a su país natal donde tendrán alimento a su alcance. Aseguraron que los estudiantes no perderán el año escolar por la cuarentena. Los profesores están siendo capacitados para dar las clases de forma virtual, mientras que en las áreas rurales, donde no hay acceso a internet, se pasará clases a través de la radio y la tele. Vengo a contar que mi destino se forjó con sinfonías como... A Pica se le ocurrió hacer clases online. Buscamos y encontramos profesores súper cool para esto, para que nos hablen de diferentes temas. Es por eso que te invitamos a que te sientes y puedas tomar nota. Bienvenidos a este su Piclases. Hoy día estamos con José también. Hola, José. Hola, hola, Katy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? Todo muy, muy bien, gracias. Bueno, pues estamos con clases de música junto a Sheila. Ella nos está transmitiendo desde España. Nos va a ayudar mucho, nos va a enseñar mucho. No sé si han podido ver el video del prólogo, que me parece muy genial. Yo creo que aprender cada vez más de música clásica nos ayuda mucho a entender cómo fue la evolución y el avance hasta nuestros tiempos, porque tenemos que tener en cuenta además de que los sentidos y las formas en las que nosotros nos manejamos no son los mismos que siglos anteriores. Y creo que ahí Sheila nos va a encajar muy bien y nos va a ayudar mucho a entender esa clase de música. Y bueno, hoy día le damos la bienvenida. Hola, Sheila, ¿cómo estás? Hola, Katy. Hola, José. Me voy a poner yo también aquí mi nombrecito. ¡Ay, pero está al revés! ¡Sheila! ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Felices, alegres de tenerte aquí en el set de Piclases. Sí, yo también. La verdad es que me hace muchísima ilusión y a pesar de la diferencia de hora tan enorme, porque allá estáis apenas empezando la tarde, acá es casi que ya a punto de irnos a dormir. Son acá las 10 de la noche, pero bueno, yo me siento con muchísima energía porque me encanta estar en estas Piclases. Muchísimas gracias por invitarme. ¿Cómo inicias en el canto? Bueno, pues la verdad que yo tengo mucha suerte porque yo empecé a cantar siendo muy chiquita, pero es verdad que tuve mucha suerte porque mi mamá canta muy bien y en mi casa siempre hubo mucha música. Mi papá no canta nada bien, pero es muy aficionado a la música. Entonces en mi casa siempre hubo discos de todos los países, de todos los estilos. Hubo muchas canciones y empecé a cantar casi sin darme cuenta. Cuando fui un poquito mayor, empecé a estudiar con maestras, con profesores, y ya empecé a formarme, a saber qué era esto de la música, a poder leer música, a poder entender. Y bueno, así
poquito a poquito hasta hoy, pero que bueno, que siempre queda por aprender, ¿no? Yo me considero una eterna alumna y me encanta aprender cada día cosas nuevas. ¿Por qué la música clásica, Sheila? ¿Cuál es la importancia de la música clásica en nuestras épocas? Pues mira, José, yo creo que la música clásica es la base. Es ese pozo que todos deberíamos tener y a partir de la cual se crea todo lo demás. La música que ahora podemos escuchar, la última moda, el reggaetón, no sé, el pop, el rock, todo tiene su base allá. Y yo creo que es importante conocer la base, conocer las raíces. Y además es tremendamente hermosa, o sea, cualquiera que no haya escuchado música clásica, yo le invito a que le dé una oportunidad porque es realmente hermosa. Y hay mucho prejuicio, sin haberla escuchado, a veces uno piensa, le pone la etiqueta de ser una música vieja, pasada de moda, pero no es verdad, es una música muy hermosa. Sheila, yo creo que aquí es importante también entender lo que te transmite la música y lo que tú también quieres transmitir a los demás, que esos sentimientos son lo más importante. Sí, totalmente, Katy. Es emoción. Y la música clásica tiene una cosa muy linda, sobre todo la parte instrumental, digamos, que es el hecho de que cada uno puede interpretar sus emociones en esa música según cómo esté en ese momento o según su vida, según su experiencia vital. Cada uno la escucha de una manera, ¿no? La música tiene un mensaje para cada persona especial, porque todos somos especiales, porque todos somos únicos. Y a mí me parece muy linda esa relación que se crea cuando una persona escucha una obra, cierra los ojos y simplemente siente. Bueno, Sheila, para mí es muy importante y muy interesante esta parte que dices de que en realidad la música clásica es la base de todo. En realidad todas las melodías contemporáneas, todo lo que sabemos nosotros, ahora que es esa música, quizá un poco más rápida, porque nuestra época en la que vivimos es así, es rápida, es más fluida, pero siempre se basa en las melodías, en los tonos que hace muchos años ya se han compuesto y se han ido trabajando con y lo que ahora es el sonido, ¿no es cierto? A mí me gusta mucho realmente saber que aún se puede hacer muchas fórmulas y nuevas bases con la música clásica, comparándola con nuestra realidad actual. ¿Cómo? Me gusta mucho ese trabajo de traer el pasado al presente y creo que ahí es donde nosotros podemos realmente comprender mucho más nuestras raíces y tenerle sentido a este arte tan lindo que es la música. Sí, sí, seguro, José. Yo creo que esa es una reflexión maravillosa. Creo que hay que reconciliarse con el pasado o más bien conocerlo y tenerlo presente y creo que es algo... no creo que sea un arte finito, ¿no? Que esté ya, que todo se haya inventado. Yo creo que no, pero creo que hay que darle oportunidad a ese pensamiento divergente, a ser valiente y a experimentar, ¿no? A experimentar, pues imagínate, con cosas como la música clásica, que quizás estaba ahí un poco de lado, ¿no? Y que tiene ese lugar tan solemne y como de intocable, ¿no? Fíjate que se le ha puesto letra a veces a la música clásica, pero no es por nada. O sea, yo realmente lo hice como una manera divertida. Pero ponerle, contar la música de los autores, de los compositores, en una obra suya, es algo que todavía no había sucedido. Y si lo piensas, no es una cosa tan loca, ¿no? En realidad es echarle un poco de arrojo, de pasarlo bien y de atreverse, ¿no? Porque de atreverse, de agarrar la música clásica y querer divertirse con ella. Vi clases. La deforestación se extendió durante la cuarentena en Colombia. Fundaciones y expertos ambientalistas denunciaron que distintos grupos aprovecharon la atención en la emergencia sanitaria para quemar libremente las selvas.
La quema de tierras durante los primeros 4 meses de este año podría ser superior a la de todo el 2019. 40% de la población mundial no tiene instalaciones para poder lavarse las manos en su casa. Lo mismo ocurre con el 16% de los centros de salud y el 47% de las escuelas, lo que afecta a los 900 millones de niños en edad escolar. Hola Pica, mi nombre es Nicole Flores, entreno karate con el sensei José Melú. ¡Go! ¡Guarde, Crisenka! ¡Rock! ¡Eso, muy bien! ¡Rolando, muy bien! ¡Cristiano, muy bien! ¡Hatch! ¡Cuatro golpes! ¡Cuatro! ¡Yu! ¡Último! ¡Un, dos, tres, cuatro! Se suspendieron los entrenamientos gracias al coronavirus, pero ahora pasamos clases virtuales. Es diferente, pero con las ganas de entrenar, siempre buscaremos las formas de entrenar en casa y mejorar más. Respecto a la cuarentena, vamos a seguir pasando estos tiempos en línea y va a ser por un gran tiempo, buscando mejorar esto y reunirnos de aquí a un tiempo. He entrenado hace 5 meses. Cuando mi primer día, no sabía casi nada del karate. Pero ahora sé muchas cosas. Ahora tengo el cinturón blanco, pero pronto voy a tener el siguiente cinturón, que es el cinturón verde. Hola Pica, mi nombre es Linda Aimé y paso clase de karate con el sensei José Merubia. Entreno desde hace 5 meses y se siente estar seguro y saludable en casa. Estos son algunos movimientos que aprendimos en karate. Golpe, kier. Defensa, kier. Hoy les presentaremos la patada Maigeri. Oh. Nos ponemos en guardia. Con la pierna derecha presionada hacia adelante, la tiramos en línea recta y por debajo de la posición inicial. Yo me llamo Cristiano. Hoy les voy a enseñar la patada Mawashigeri. Estos son los movimientos que hacemos. Bloqueo, che. Bloqueo, che. Bloqueo, bloqueo y bloqueo. ¿Qué más? Último día, vamos. Vamos, abajo la pierna. Sí. Vamos, papeles, vamos. Lo lindo de pasar clase online es estar en casa. Invito a todos los niños y jóvenes que deseen entrenar a karate a unirse a través de Zoom o por las redes sociales de Facebook, Akatsuki Dojo. Verán que será divertido y diferente. Así que quédate en casa y nos vemos. Chao, Pico. ¡Os! Vamos a aprender a diferenciar la palabra haz con Z de la haz con S. Muchas personas se equivocan en esto, así que aquí les va la explicación. Haz con Z es una forma del verbo hacer. Ejemplos: haz ejercicio, haz la tarea. Y haz con S es una forma del verbo haber. Ejemplo: ¿has visto esa serie? ¿Has aprendido algo hoy en la escuela? Espero que les haya servido. Bye. Y se nos acabó el tiempo por hoy. Pica se despide, pero como siempre, mañana estaremos contigo a esta misma hora. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Pica Bolivia, en Facebook, YouTube, Instagram, en donde puedes volver a ver todo el contenido que te mostramos en los canales de hoy día. Así que, como siempre, yo me despido. Soy José Luis Durán y vamos a la despedida de Katy. Se terminó el día, José. Estamos contentos porque nosotros queremos brindarte toda la información que tenemos. Mañana seguro habrán muchas más sorpresas. Hoy se acabó. Chao, nos vemos. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high.